Bomberos y personal de la Bocar de Puerto Montt investigan las causas de un voraz incendio que la tarde del martes afectó una vivienda ubicada en calle Las Gaviotas 444 en el sector de Ovejería en Osorno y donde se registró una persona fallecida identificada como María Edita Marileo Barría. Así lo indicó el mayor Claudio Landero, comisario de la Primera Comisaría de Carabineros de Osorno, quien agregó que se realizaron los protocolos correspondientes, lamentando de paso el deceso de una persona. Nosotros recibimos un llamado a nuestra central de comunicaciones Senco Osorno, en la cual daba cuenta de un incendio de casa-habitación, específicamente en el sector de Ovejería, en calle Las Gaviotas, donde se constituye personal de carabineros, personal de bomberos, activando todos los protocolos necesarios de emergencia, estableciendo la efectividad del hecho. Realmente hay un incendio de casa-habitación, donde lamentablemente falleció una mujer de 75 años de edad a raíz de este incendio y al parecer por asfixia. Así que carabineros lamenta el hecho. No obstante, siempre estamos llamando nosotros a las medidas de seguridad. El hecho fue informado al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal de la Bocar de Puerto Montt para investigar las causas de este fatal incendio. Todo esto está en materia de investigación. Hay equipos especializados por parte de bomberos, por parte de la OCAR, que están efectuando las pericias de rigor para establecer cómo se dieron estos hechos, cuáles fueron las reales causas que originaron esta lamentable situación de incendio donde fallece una persona, y en este momento están en materia de investigación en el Ministerio Público. El cuerpo de la mujer fue derivado al Instituto Médico Legal para realizarle la autopsia de rigor, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas basales de este incendio.